Hola amigos, amigas, en este caso se contará otra creepypasta, pero ahora será de la mejor amiga de la Ugrin, Ocia Hill. Esta creepypasta me la paso mi amigo EyelesJack613, te lo agradezco, y como se trata de la amiga de la Ugrin decidí darle el día libre para que por lo menos Dani pueda hablar más, en fin comencemos. Hill fue creada como la Ugrin Jack, creada por una niña con imaginación, pero esta es una historia diferente detrás. María, era el nombre de la niña que creó a Hill. Hill fue creada alrededor de la época victoriana, razón por su aspecto tan similar a la de la Ugrin Jack. En el hecho de que en la creepypasta de la Ugrin Jack el creador de Hill en realidad era el antepasado del niño. Porque Jack fue creado en el presente y Hill fue creada a partir del pasado, así que por eso se ven tan similares, pero hay una diferencia y es que Hill no se comporta tan maduramente alrededor de otros, en especial con la Ugrin Jack. La chica creó a Hill cuando ella tenía 6 años, Hill era tan colorida, tonta, tenía un vestido rosado y siempre andaba feliz. María siempre jugaba con ella, los padres de la niña pensaron que esto era una fase normal, pero empeoró. Desde la edad de 6 a 10 años, María quedó inmóvil y solo jugaba con Hill, los padres estaban muy preocupados por ella. Ellos pensaron que estaba loca, tal vez ella tenía un caso de esquizofrenia. Hasta la edad de 12, María fue enviada a un hospital psiquiátrico por reclamar y ver objetos irreales. El tema era tan malo que casi le pusieron una chaqueta de fuerza. Los colores de Hill fueron desvaneciéndose a la ligera, y ella estaba preocupada por la chica. Un día dejaron a María para la prueba para ver si todavía estaba viendo cosas, hasta que vio a Hill. Ella se volvió completamente loca y reclamó a los médicos de que ella estaba allí. Ella gritó y gritó que ella vio a Hill, hasta que uno de los médicos agarró un arma y le dispara detrás de la cabeza. En ese momento todo el caos se detuvo, Hill comenzó a convertirse en una loca, su propio creador muerto. En ese momento todos los colores desvanecieron a nada más que blanco y negro. El funeral iba a ser en un par de semanas y Hill, bueno, se volvió totalmente homicida de los médicos y los padres. Cuando la madre de María llegó a casa, se encontró con uno de los médicos, colgado de la lámpara. Ella gritó de miedo, porque el cuerpo se veía de forma diferente, los ojos estaban colgando de las órbitas, todos los dientes se han eliminado, y la piel parecía a la piel escamosa, con astillas por todo su cuerpo, y en la pared había una frase escrita con sangre que decía ustedes el siguiente. La visión de la escena hizo que la madre de María se sintiera enferma, pero cuando se dio media vuelta se encontró con una señora. Esta señora tenía una cara paranoica, aterrada y se la quedó mirando fijamente. La cara era tan aterradora que la madre de María se estaba inquietando y asustando como si estuviera viendo un fantasma. La señora tomó a la madre de María por su brazo y la tiró al lado del armario lleno de vasos frágiles, platos y otras cosas. La espalda de la madre de María comenzó a sangrar y la extraña señora se acercó y la tomó con sus dos brazos por el cuello. Para luego clavar una pieza de vidrio en el ojo y la dejó ir. Pero el daño era tan poco que la madre de María logró recuperarse y levantarse. De repente la señora desapareció, para luego aparecer detrás de la madre de María y cortándola por la mitad con su motosierra. La sangre salpicó por todas partes, dejando un charco de sangre y haciendo que la extraña mujer se mojara completamente con la sangre de la madre de María. Ella se echó a reír sin control, cuando se dio la media vuelta, justo el padre de María entraba a la casa y se dirigía directamente a la cocina, jadeando y gritando de miedo. Encontró a su esposa muerta y también al médico que había atendido a María, además vio en las paredes y encontró algo escrito que decía: Hill está aquí. Algo curioso es que Hill lleva alrededor una motosierra cuando la necesita, algo muy mencionado en su biografía es que ella está enamorada de la Ugrin Jack. Quiere decir que a veces lo acecha sin darse cuenta y hace todo lo posible para hacerlo su novio. Bueno, eso ha sido todo. Comenten, suscríbanse, hasta luego. Y una vez más gracias amigo por pasarme la creepypasta jefe. Oye Hill, ¿qué haces aquí? ¿No se supone que estabas con Minata?
Sí, pero solo vine a traerme las cosas de tu canal. Un momento, esa bolsa se mueve. ¿En serio que traes a Gil? ¿En serio, Gil? ¿Y tú qué haces ahí dentro? Ni yo sé, solo recuerdo que sentí el golpe de un tubo y aparezco aquí. Ok, bueno Gil, esta vez no discutiré, solo llévate estos dulces y mandales saludos a Minata. Gracias. Te veré luego, Jack. Adiós, Gil. Oye, dime qué hacía aquí, y yo qué hago en la sala si se suponía que estaba en mi cuarto. Larga historia.